Buenas tardes, auditorio, señora Mercedes. Híjoles, de verdad le agradezco mucho de mi parte. Yo he luchado para que mi padre vuelva a caminar. En el hospital me lo iban a operar, pero cuando le iban a dar fecha, el seguro ya no cubre. Él se puso triste y me decía: hija, no te preocupes, ya estoy viejo, ya me voy a morir. Le dije, no, le dije, usted no se va a morir, va a ver que Dios nos va a ayudar. Cuando yo me entero de esta campaña, yo fui al DIF primero, que por cierto, me trataron muy mal. Las personas que estaban ahí, se hicieron 5 llamadas en ese ratito y yo esperando y esperando. Me fui, me voy al CRI y me encuentro a la trabajadora Maribel. Casi le ruego y me decía ella, mire señora, es que no depende de mí, sino de quienes seleccionan a los pacientes. En enero fui yo. Hace 15 días me habla el doctor, me dice, es que necesito que me diga si sí está todavía dispuesta a que su papá lo operen. Y le dije, sí doctor, por supuesto, pero mire, le dije que me agarra desprevenida, no le tengo una respuesta ahorita, le digo, deme chance doctor. Me dice, bueno, está bien, pero que no pase de hoy, porque hay muchos pacientes también que... Le dije, sí, entiendo, eran las 12 cuando yo le mandé un mensajito al doctor, sí, doctor. Mi papá decía, no hay dinero, le digo, no se preocupe. ¿De dónde? Yo le dije, doctor, voy a ir con mi papá, ¿de dónde voy a sacar? No sé, pero voy a ir. Lo traje, muy amables, la trabajadora, el doctor, aquí la gente de Taxco, muy amable, las enfermeras, los doctores, gracias. El día de hoy mi papá ha sido operado, yo creo que confío en Dios que todo está bien. Él no quería, porque había mucha gente que le decía, no, en las campañas no quedan bien, los doctores que vienen operan y se van, ya nunca vuelve uno a saber de ellos, y él se desanimaba y yo le decía, no, porque si Dios nos está dando esta oportunidad es por algo, y hay ángeles, y sí es cierto, hay ángeles que nos han ayudado porque todo se ha movido a favor de mi papá, los doctores que estudios pagar carísimos, nos cobran la mitad, algunos ni nos cobraron. Entonces, señora Mercedes, muchas gracias. Ayer leía yo el periódico el lunes de la campaña en Acapulco y yo decía, gracias señor, porque pones a personas como esta señora que se preocupan, incluso todo su personal que la acompaña, yo sé que detrás hay mucha gente detrás de usted que está, tiene la misma visión, y que gracias a esa visión que ustedes tienen, los familiares que estamos aquí de nuestros pacientes podemos saber que esto es verdad. Para mí, ver a mi papá de pie, híjoles, de veras que ya me muero de ganas por verlo y decirle, ya ves que sí se pudo. Muchas gracias, señora Mercedes.